Esa madrugada del 22 de diciembre de 1978, el buque insignia de la escuadra avanzaba en la soledad de los fríos canales australes hacia el mar de Drake. En la cubierta superior del buque se encontraba el comandante en jefe de la escuadra, almirante Raúl López Silva. Si bien la oficialidad y la marinería estaban expectantes por lo que pudiese ocurrir en los próximos minutos, no había nerviosismo ni temor, solo ansiedad de lo que les depararía el destino. Cuando corrían con desesperante lentitud las primeras horas del 22 de diciembre de 1978, el almirante López se encontraba en la circunstancia para la cual todo marino profesional se ha preparado a lo largo de su carrera: mandar una flota a minutos de iniciarse una batalla naval. Minutos atrás se había recibido la orden del almirante José Toribio Merino, que decía: atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. El ambiente en el buque insignia, el crucero Prat, era de gran expectación. Las olas, la lluvia y el viento del extremo sur golpeaban a sus tripulantes. Navegábamos a 25 nudos con todo apagado, ni siquiera los radares. Estuvimos toda la noche en posiciones. Éramos los primeros que íbamos a tener contacto con las fuerzas argentinas. Caía la responsabilidad de romper las hostilidades. Lo que creíamos nosotros es que iba a haber un asalto a las islas con protección directa del Afromar. Yo estaba en la cóndor y recuerdo haber visto al comandante Con, que estaba muy preocupado. Así que me acerqué y le pasé mi visor nocturno encendido y le expliqué: mire, comandante, aquí tiene una buena ayuda. Y él miró y se le iluminó la cara porque estaba realmente amargado. Si me colocaba un contacto al alcance de mi armamento, yo lo iba a disparar, porque yo tenía la orden de disparar. Entonces ahí obviamente se iba a producir la batalla, porque la escuadra chilena tenía la misión de oponerse a cualquier intento de desembarco. Próximo aeronave argentina que nos sobrevolara habían iniciado la invasión, así que lo íbamos a derribar. No vi nunca una vacilación en ninguna de las unidades. Teníamos una comida con el comandante de la base. Vi que le pasaron un mensaje, lo leyó, pero con una cara tremenda. Se puso pálido y dijo: ya, dijo, ahora llegó el momento. Pero claramente, junto a las dos fragatas, con el Rivero, eran los cuatro buques misileros, los buques más poderosos, los buques de mayor alcance. Y eran los buques que tenían que pegar primero, ¿cierto? Pegar primero y pegar fuerte. Pecho a las balas, vamos al frente y punto. La Armada, curiosamente, estamos en la misma situación que la Fuerza Aérea. Ojalá derrotara a la Armada Argentina. Y yo creo que una de las pocas veces, sino la única vez, en que Chile ha demostrado voluntad de defender su soberanía y su territorio con tal fuerza hasta rendir la vida, y que produjo un efecto disuasivo sobre los vecinos. La Flomar esperaba 200 millas al este de Picton, Nueva y Lennox, las Islas de la Discordia. La historia de límites entre Chile y Argentina se remonta al año 1843, en que Chile toma el Estrecho de Magallanes. De ahí se suceden una serie de eventos que culminan en el año 1878 con negociaciones en Buenos Aires, donde participan, entre otros, el capitán Prat. El año 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, que define una de las fronteras terrestres más largas del mundo, basándose en las más altas cumbres que dividan las aguas. En el caso de Tierra del Fuego, sin embargo, la frontera va a ser una línea recta, norte-sur, que llega hasta besar el Canal Beagle. El artículo 3 del Tratado de 1881 establece claramente que todas las islas al sur del Canal Beagle pertenecen a Chile. Y Argentina, en 1904, o sea, veintitantos años después de haberse firmado el Tratado de Límite entre los dos países, empezó a cuestionar el curso. Y dijo que incluso corto, digamos, el curvo, una serie de teorías, pero que en el fondo no le permitía, digamos, le negaban a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, y el resto de las islas hacia el sur del archipiélago fueguino.
Es decir, el litigio por los límites del canal Beagle era uno que se había arrastrado por generaciones. Y de hecho no estuvo exento de incidentes. Una serie de incidentes que empezó con la ocupación del islote Snipe en el año 58. El entonces teniente Wunderlich fue informado de la muerte de su hijo Hermann al mismo tiempo que recibió la orden de partir al sur a enfrentar el conflicto por el islote Snipe. Antes de embarcarse, volvió a su casa a acompañar a su esposa. Estaba deshecha, deshecha. Y le dije, mi hijita, se nos fue Hermann. Y ahora vengo a buscar mi equipo. Argentinos ocuparon el islote Snipe y yo tengo que recuperarlo. ¿Sabes lo que me dijo? Entre sollozo. Tú tienes que cumplir con tu deber. Estábamos en el crucero Brad, nos regresamos al paraíso porque zarpábamos en forma inmediata al sur. Y fue el problema de ese tiempo del islote Snipe. Como hermanos, dolió mucho Snipe y ahí estuvimos a punto de entrar en un conflicto y nos tocó vernos las caras con esta gente una vez más. Pero finalmente, en el año 1971, los gobiernos de Chile y Argentina deciden someter a arbitraje la soberanía de las islas, el cual resolvería este conflicto que dividía a estas naciones hermanas. El juicio de Canal Beagle parte con Frei, con Allende y termina con Pinochet. Los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanusse firmaron en la ciudad de Salta el compromiso de arbitraje entre Chile y Argentina. El año 71, Chile y Argentina lograron ponerse de acuerdo para ir al árbitro para solucionar una antigua controversia que tenían sobre el curso del Canal Beagle. La corona británica se hizo asesorar por jueces internacionales del mayor renombre. Viajaron a Chile y Argentina, a la zona austral, vieron todas las cosas directamente. Estábamos confiados en que teníamos la razón nosotros. Cuando yo estaba el comandante en Puerto Williams, estaba presente el comandante en jefe de la Armada Argentina, que era el almirante Macera, con su jefe de Estado Mayor y con otros dos almirantes más, jefe del personal. Y estábamos todos conversando con el almirante, tomando un trago, y uno de los oficiales dice, bueno, almirante, ¿cuál va a ser la actitud argentina en base a lo que se diga del laudo de los jueces de La Haya? Y el almirante dice, eso no hay ninguna duda, nosotros vamos a respetar lo que digan los jueces, y si dice que son una isla para Chile, dos para Argentina, o dos para Argentina y una para Chile, o tres para Chile, o tres para Argentina, nosotros vamos a respetar lo que ellos digan al pie de la letra. Lo que obviamente después no se cumplió. Argentina se colocó en una posición bastante dura con Chile. Y eso se notó fundamentalmente después del fallo de la corona británica. Y se resuelve el 2 de mayo del 77, Su Majestad Británica da a conocer su sentencia. Esa sentencia es válida y siempre ha sido válida. Chile dijo, mire, podemos discutir algunos puntos de menor importancia, pero el fallo británico en su parte sustancial no se altera en nada. Entonces había que buscar una delimitación marítima, y esto estábamos hablando ya del moderno derecho del mar. No teníamos nada que ver con el Estado del 81. Pero no se podía hacer de esa delimitación mientras estuviesen en duda las soberanías. Y entonces el 5 de mayo llega aquí el almirante Torti con la invitación y dice, vengo con la plenipotencia frente al gobierno chileno, del gobierno argentino, para que empecemos a trabajar esto en forma previsora. A partir de ese momento empieza a enredarse el asunto. El gobierno de Chile aceptó el laudo y pidió al gobierno argentino que aceptara los términos que los dos países se habían comprometido a acatar por el honor de las naciones. Empieza a caminar paralelamente la acción diplomática con la acción militar. Empiezan las violaciones a los espacios marítimos y aéreos, especialmente en la zona austral por parte de Argentina. Fuera de la zona del martillo, que se llama, que es la zona donde el árbitro había dictado su sentencia. Bueno, fue el periodo inicial ya de la preparación de la región para enfrentar un posible conflicto bélico con Argentina. De tal manera que se impartieron las órdenes para poder en ejecución el plan
de campaña del Teatro Operación La Ursal. Las declaraciones de guerra comenzaban a predominar al otro lado de los Andes. En Chile, en cambio, tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas y la diplomacia llegaban a la misma conclusión. Había que mantener a la civilidad ajena del conflicto. Teníamos que tratar de llegar a un acuerdo con Argentina, pero al mismo tiempo había que también prepararse para la guerra.